gente, en esta ocasión hemos venido a Zaragoza y a primero daros las gracias por todo el apoyo que recibí el primer blog que hice. La verdad que no sabía cómo enfocarlo ni cómo hacerlo, pero siempre me gusta verlos. Y nada, en esta ocasión hemos venido a Zaragoza para el partidazo de YouTubers 2 que organiza DJ Mario, el equipo de DJ Mario contra el equipo de Gref. Hay muchos creadores de contenido que sigo desde hace tiempo y, joder, poder verlos en persona y además en un partido de fútbol, pues es la hostia y tengo muchas ganas. Y nada, pues nuevamente voy a intentar hacer lo mejor que pueda el blog. Y nada, espero que os guste. 101 por allá. Ay, a ver qué tal, tío. Íbamos a ir al campo y he dicho, hostia, que el anterior vídeo moló mucho la review. Y vamos a hacerlo otra vez. Aquí, 101. Espérense. Oh, fucking yes. Vale, os hago breve review. Sería el baño. Esta sería la duchica. Todo tenéis el cadro. No se ve. Que el bidet. Tenéis unos armarios. Esta madre. Aquí un escritorio. Las maletas. Luego tenéis aquí una terraza, pero no se puede acceder, que solo se abre la parte de arriba. Veis aquí buen tiempo, calor, que flipáis. Flipáis el calor que hace. Un cuadro, las lucecitas, ciudad del amor. Zaragoza. Y poco más, gente. Y así sería la habitación. Nada más. ¿Qué tal yo? Que os jodan. Ole ahí el campito de la Romareda. Espera, cuidado, que va Alex Silvestre. Cuidado. Alex Silvestre en el área. Bien en el recorte, mete el centro. ¡Chuta el remate! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vaya qué golazo, golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! Y Juan, y ni lo he visto. ¡Madre mía, qué golazo acaba de meter! Mira, mira, mira. ¡Madre mía, qué golazo! ¡Qué golazo acaba de meter! Yeah!
único penalti que el crack lo falla. Te ha creído que echó el Madrid. Te ha creído que echó el Madrid, Mateo Lau. Te ha creído que echó el Madrid, Mateo Lau. Venga ya, hombre, ya, con el rollo tuyo. Te ha creído que yo soy Mateo. Y esto es Madrid. A mamarla ya, Rosero. Bueno, claro, Jorge de Alessandro también. Todo el campo. Van a haber ocasiones falladas también a lo largo del partido. Va a poner la pelota Coco. Balón al primer palo. Equipo de Degreff, marca Folagor en el remate al primer toque. No puede hacer nada Cacho, es el tercero, ahora sí no pudo hacer desde los 11 metros, no pudo marcar Coco, pero ahora asiste para el gol de Folagor. Cazó un gol Folagor, en esta ocasión no fue un Pokémon, 2-3 en el marcador. Yo estoy celebrando todos los goles, ¿sabes? Sean de quien sean. Pero tú vas con el espectáculo. Claro, yo voy con el show. Yo voy con el show. Pero muy bien, le ha dado muy bien Folagor. Qué bien Folagor. Sí, sí, sí. Y eso que Cacho se ha dado muy bien. Ahora se va a ver bien. Muy bien, muy bien. ¡Oigo! ¡Oigo! ¡Viva! Es una auténtica maravilla. Cuidado, qué ese bien, balón Gaby. De profundidad. ¡Qué está bien, Gaby! ¡Remate! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Qué barbaridad! Mira Roncero. ¡Hostia, qué barbaridad! Roncero a los Guardiola, corriendo todo el campo. Bueno, ha sido una maravilla. ¡Hostia, qué golazo, tú! ¡Qué
Equipo ganador va a levantar la copa, lo va a hacer su capitán, lo va a hacer de Gref, que ahí la agarra. Mira, mira. Levanta con Jorge D'Alessandro al cielo de Zaragoza en la Romareda. Levanta la copa del partidazo Youtubers 2 de Gref y su equipo campeón en la tanda de penaltis después del 4-4. Ya se sabe de qué equipo es. Pero no se le puede acusar de nada porque realmente no. El penalti que ha regalado es al equipo de Digi Mario. Es verdad. Pues nada, gente, ahora mismo me encuentro de vacaciones, con lo cual significa que si estás viendo este vídeo, que ya estoy de vuelta. Y nada, simplemente grababa este pequeño final para deciros que espero que os haya gustado el vlog, que lo hayáis disfrutado, tanto como el anterior, que tuvo muy buena acogida y de nuevo quería agradeceroslo. Y nada, nos vemos al siguiente.